Hola a todos. Hubo una época en la que nuestros pueblos eran felices, en la que estábamos unidos, en la que teníamos la moneda más fuerte del mundo, en la que éramos potencia mundial. Muchos años nos llenaron la cabeza con el genocidio español en América. Desde los medios y la izquierda nos bombardearon con galeanos o don nadies haciéndonos sentir culpables. Antes que nada, un breve significado del término en cuestión. La leyenda negra antiespañola es un movimiento propagandístico antiespañol cuyo objeto era reducir el prestigio e influencia del imperio en su siglo de oro. Hay quienes afirman que su origen se remonta a la Italia medieval, otros a la Alemania de Lutero, quien consideraba a los españoles como ladrones, falsos, orgullosos y lujuriosos, y un tercer origen que se le atribuye a los judíos, debido a la persecución de la Inquisición y posterior expulsión en 1492. Dicho esto, los dejo con la opinión de estos destacados personajes de la historia. Número 1. La leyenda negra fue una maniobra de propaganda de los protestantes. Destacó la actitud de la Iglesia Católica en México, mucho mejor que la religión de los aztecas. También llevaron la rueda, el trigo o el caballo, que contribuyeron positivamente a la vida en el continente. Claro está que en el lado negativo, destacaron las acciones bélicas, aunque ganaron las batallas con muy poca gente, una hazaña extraordinaria. Hugh Thomas, Inglaterra, 1931 a 2017, historiador. Número 2. A nivel académico, todos los historiadores, sean o no españoles, están de acuerdo en subrayar que las acusaciones que contiene la leyenda negra son falsas, de mala fe y muy exageradas. En este aspecto hay unanimidad. Una vez desaparecido el fundamento de la leyenda negra, permanecen prejuicios, por ejemplo, sobre la importancia o la influencia que pudo tener la Inquisición, la intolerancia, la poca disposición que se dice que tienen los españoles para las actividades económicas. Hay una serie de opiniones que circulan y que no merecen mención especial, pero que son muestra de la ignorancia que se tiene todavía, en varios casos, de España. Joseph Pérez, Francia, 1931, historiador. Número 3. Es posible apreciar un claro cinismo al ver sustituida la contaminada palabra conquista por pacificación en las ordenanzas reales de 1573, pero la preocupación por el bienestar de los indígenas y la salvación de sus almas fue una constante. Hubo muchas atrocidades, mucha crueldad, como suele pasar en cada conquista, pero también hubo un empeño de la corona y la iglesia en proteger a los indios. La leyenda negra es el resultado de lo que pasó y de la publicidad del libro de Bartolomé de las Casas sobre la destrucción de las Indias, pero en parte también de lo que estaba pasando en Europa. Por ejemplo, el intento de España de suprimir la revuelta de los Países Bajos. Los tercios de Flandes tenían fama de ser muy crueles. También fue fomentada por el protestantismo. La leyenda negra ha sobrevivido a la época del poder imperial y todavía sigue en pie. John Eliot, Inglaterra, 1931, historiador. Número 4. En mis viajes por el inabarcable imperio español he quedado admirado de cómo los españoles tratan a los indios como a semejantes, incluso formando familias mestizas y creando para ellas hospitales y universidades. He conocido alcaldes y obispos indígenas y hasta militares, lo que redunda en la paz social, bienestar y felicidad general que ya quisiéramos para nosotros en los territorios que con tanto esfuerzo les vamos arrebatando. Parece que las nieblas londinenses nos nublan el corazón y el entendimiento, mientras que la claridad de la soleada España le hace ver y oír mejor a Dios. Sus señorías deberían considerar la política de despoblación y exterminio, ya que a todas luces la fe y la inteligencia española están construyendo, no como nosotros un imperio de muerte, sino una sociedad civilizada que finalmente terminará por imponerse como por mandato divino. España es la sabia Grecia, la imperial Roma, Inglaterra el corsario turco. Erasmus Darwin, Inglaterra, 1731 a 1802, médico y filósofo, abuelo de Charles Darwin. Número 5. Es inaudito. Los únicos en todo el mundo que se creen ya la leyenda negra a pies juntillas son ustedes, los universitarios españoles. Me abochorna. Henry Kamen, Birmania, 1936, historiador. La anécdota se produjo durante un curso de verano en El Escorial. Ante un público compuesto en su mayoría por universitarios, el hispanista trazaba un retrato objetivo, con luces y sombras, de Felipe II.
Los jóvenes reaccionaron tildando al Habsburgo de tirano mezquino, rencoroso, fanático e hipócrita. Número 6. Los españoles no exterminaron a ninguna nación aborigen como exterminaron docenas de ellas nuestros antepasados, los ingleses. Entre el Cabo de Hornos y el Polo Norte no había ni una mala casucha inglesa ni un solo hijo de Inglaterra. España se desangró por una conquista tan enorme que ni aún hoy podría nación alguna dar hombres o dinero necesario para poner la empresa al nivel del progreso mundial. Charles F. Loomis, Estados Unidos, 1854 a 1928, historiador. Número 7. El mundo le debe, a España, haber logrado la recuperación de España para la Europa cristiana durante la Reconquista, así como la extensión de la cultura occidental en su versión española al resto del mundo a partir del descubrimiento de América. También los primeros brotes del derecho internacional y la derrota del imperialismo napoleónico. Stanley C. Pine, Estados Unidos, 1934, historiador. Número 8. En el siglo XVI, en el inicio de la época moderna, cuando aún no había llegado la Ilustración, cuando Europa no tenía todavía dos o tres siglos de desarrollo intelectual a sus espaldas, españoles importantes y con influencia, como Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, toda la escuela de Salamanca, preguntaban cuáles serían las cuestiones morales y legales que deberían reglar todo el proceso del imperialismo, del colonialismo. Eso es impresionante. Con una historia así de impresionante hay muchísimos motivos para estar orgulloso de ser español. Vamos, hay muchos más motivos para estar orgulloso de ser español que de ser británico o incluso francés. Robert Goodwin, Inglaterra, historiador. Número 9. La humanidad debe gratitud eterna a la monarquía española, pues la multitud de expediciones científicas que ha financiado ha hecho posible la extensión de los conocimientos geográficos. Por virtud de un prejuicio muy generalizado en Europa hay la creencia de que se han conservado muy pocos indígenas de tinte cobrizo. En la Nueva España, el número de indígenas se eleva a 2 millones, contando solo los que no tienen mezcla de sangre europea, y lo que es más consolador aún, habrá que repetirlo, lejos de extinguirse, la población india ha aumentado considerablemente durante los últimos 50 años, como lo prueban los registros de la capitación y los tributos. Los monarcas de España, tomando el título de reyes de las Indias, han considerado estas provincias lejanas más bien como partes integrantes de su monarquía y como provincias dependientes de la corona de Castilla, y no como colonias en el sentido que, desde el siglo XVI, ha significado esta voz para el resto de pueblos de Europa. Ninguna ciudad del nuevo continente, sin exceptuar las de Estados Unidos, presenta establecimientos científicos tan grandiosos y sólidos como la capital de la Nueva España. Esto debe saberse en Europa. Los mineros de la Nueva España son los mejores pagados del mundo, ellos reciben de 6 a 7 veces más salario por su labor que un minero alemán. Alexander von Humboldt, Prusia, 1769 a 1859, geógrafo, astrónomo, naturalista. Número 10. Los españoles tuvieron una clara superioridad sobre los demás pueblos. Su lengua se hablaba en París, en Viena, en Milán, en Turín. Sus modas, sus formas de pensar y de escribir subyugaron a las inteligencias italianas y desde Carlos V hasta el comienzo del reinado de Felipe III España tuvo una consideración de la que carecían los demás pueblos. Voltaire, Francia, 1694 a 1778, escritor, historiador, filósofo.